Instituto de Economía Internacional. En el siglo XXI, la economía ha trascendido las barreras nacionales. Se han creado nuevas estructuras y organizaciones a nivel mundial, y para estudiarlas adecuadamente es necesario utilizar instrumentos de análisis específicos. En este ámbito realiza su trabajo el Instituto de Economía Internacional, un centro de investigación interuniversitario creado en 1995 por la Universidad de Alicante, la Universidad Jaume I de Castelló y la Universidad de Valencia. Las investigaciones que realiza el Instituto responden a las necesidades de análisis que surgen en el entorno de los consumidores, las empresas o las administraciones en relación a la economía internacional. Diversos agentes sociales detectan estas necesidades de análisis y las trasladan al Instituto, que lleva entonces a cabo su proyecto de investigación con el máximo rigor académico. Los resultados obtenidos se difunden a través de informes y publicaciones, satisfaciendo así las demandas de partida. Este método de trabajo convierte al Instituto de Economía Internacional en un nexo de unión efectiva entre las necesidades de la sociedad y los criterios de excelencia científica propios de la universidad. El Instituto cuenta con diversas áreas de investigación. El área de Comercio Internacional estudia los flujos y patrones de intercambio y política comercial y define las estrategias de competitividad y especialización de las empresas en el entorno de la economía mundial. Las investigaciones sobre economía del medio ambiente se centran en la valoración económica de bienes ambientales y públicos que carecen de mercado y en el análisis socioeconómico aplicado a la gestión de los recursos naturales y sus infraestructuras. Hay una línea de estudio especializada en el análisis de la reutilización de aguas depuradas. El área de Economía del Turismo analiza la planificación y gestión de la actividad turística en el entorno socioeconómico y medioambiental, los desarrollos tecnológicos, la gestión de los espacios naturales, la calidad y la política turística. Las investigaciones en macroeconomía analizan la integración económica que se produce entre las economías industrializadas. También estudia los mecanismos de transmisión de las políticas monetarias y fiscales, la dinámica de precios a corto y largo plazo o la influencia de los diferenciales de inflación en el crecimiento económico y en los tipos de cambio reales. Este área dispone de un Observatorio de Coyuntura Económica Internacional, OCEI, que proporciona información y análisis actualizados de la economía internacional mediante bases de datos, informes nacionales y temáticos e indicadores propios. El área de marketing internacional examina las empresas internacionalizadas de nuestro entorno, sus sistemas de comercialización e implantación en el exterior, sus estrategias comerciales, los factores que influyen en su internacionalización y el papel de los agentes implicados en el proceso. El objetivo del área de modelización financiera y matemática es la aplicación de herramientas matemáticas en la toma de decisiones de inversión y financiación empresarial. El Project Management facilita a las empresas y administraciones públicas el conjunto de metodologías, formación y herramientas necesarias de gestión que permitirán a los proyectos cumplir en calidad, tiempo y presupuesto los compromisos fijados a satisfacción del cliente. El equipo de investigación que analiza la cadena de transporte y logística incide en la conexión con el patrón modal y la competitividad exportadora,
aplicando metodologías prácticas en la resolución de multitud de problemas operativos. El área de contabilidad internacional analiza la calidad de la información contable y sus consecuencias en la toma de decisiones económicas, la diversidad contable internacional y nacional y el impacto de las diferencias institucionales y legales sobre la información contable. Cada una de estas áreas aporta un punto de vista especializado. Su integración en proyectos comunes permite obtener resultados mucho más completos. Este carácter multidisciplinar ha convertido al Instituto en un referente reconocido para el asesoramiento, la formación y la investigación en el campo de la economía y las relaciones internacionales.